Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, toca unboxing. Unboxing del cubo que por fin, después de mucha búsqueda, creo que va a ser ese que se va a tirar deshecho encima de mi estantería durante un montón de tiempo, ese cubo que tanto andaba buscando, que realmente no andaba muy lejos ni he tenido que rebuscar mucho. Es un cubo que ya me parecía llamativo, que ya existía desde hace un montón de tiempo, que nunca me había atrevido a comprar, porque me daba bastante miedo y que por fin ha llegado a mis manos. ¿Os quedáis a verlo? Y para empezar, vais a ver que el paquete cabe dentro del plano y además, valga la redundancia, es bastante plano. Si estaréis ya haciendo alguna idea con algo de lo que ya he dicho otras veces, vamos a darle muy despacito, que no quiero romper nada, porque ya sabéis lo que opino de este tipo de cubos a los que parece que les falta una dimensión, y creo que con esto hay ideas muy enfrentadas. Estáis los que los odiáis a muerte y estáis los que no queréis ni verlo en la colección. Entre los dos grupos de personas me vais a echar a los leones. Vamos allá. Estáis viendo ahí esa protección que viene nueva a los paquetes, que ya sabéis quién se está dedicando a ponerla. Vamos a hacer otro tajo a lo largo, pero ahora ya puedo levantar para asegurarme de que no corto nada. Y estáis viendo que aún así el tamaño es bastante grande, o sea, se me ha ido un poquito de las manos. Estaba pensando, ahora cuando veáis cuál es, cuando os enseñe que ya tengo uno anterior, estaba pensando en pillar quizá alguna versión intermedia, pero al final hemos tirado la casa por el tejado. Vamos a ver si ya podemos ir haciendo algo. Ya estáis viendo ahí algo. Very Puzzle, caja negra de Very Puzzle, de solamente dos dimensiones. Solamente puede ser una cosa. Dejadme que vea que no hay nada más en la caja. Vale, las protecciones estas nuevas. Bueno. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Tamaño cuadrado. Vamos a abrir la cajita, que sabemos que lleva nuestro protector por dentro. Vamos a dejar un Very Puzzle por ahí, si os parece, para que se quede con nosotros. Y os presento... A ver... Déjenme un segundo, que salgo de cámara para que este... Bueno, no tiene una parte de arriba y una parte de abajo, entonces da igual cómo lo abramos. Os presento ante todos vosotros mi nuevo Geranium. Por fin me he comprado este cubo. Decidme, al margen de que os guste o no os guste la resolución, decidme que la apariencia no es una maravilla. Lo pongo así para que no os refleje la luz. Decidme que el diseño no está chulísimo. He optado por comprarlo directamente en Very Puzzle. Si no me olvido, como me viene pasando últimamente, os dejaré abajo el link de compra. Y lo he comprado directamente en la tienda porque quería asegurarme de que fuera esta nueva versión, este nuevo diseño. Sabéis que había otro anterior en el que las formas eran un poco más redondeaditas. Y ahora este, que tiene así como una forma un poco más poligonal, unas líneas un poco más rudas, más duras. Y pues me gustaba más y quería asegurarme de que me llegaba la versión nueva. Vamos a quitar la caja por aquí, en la que creo que además no hay nada más. No, no hay nada más. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a hacer un momento hueco a su hermano pequeño. Yo ya tenía de antemano, y lo habéis visto en el vídeo de la colección, el Mini Geranium. En este caso son dos círculos que se intersectan entre sí de una manera bastante poco profunda. Solamente son... Es que estos lóbulos se repiten. También aquí hay otro, lo que pasa es que estos dos están intersectados entre sí, estos dos también. Entonces estáis viendo que esa es la zona o el punto de intersección, la que nos permite mezclar el cubo y la que luego nos permite resolverlo. Estas piezas amarillas que tenemos por aquí son una serie, bueno, de bloqueos que nos indican la dirección, no se mezclan entre sí tampoco en este caso. Y son, bueno, pues un cubo que ya os digo, levanta más odios que pasiones, o al menos lo que yo tengo entendido. Este caso, esta versión, sería la conjunción de... Bueno, si conocéis la serie, el Pocket Geranium sería el siguiente de la serie, en el que realmente tendríamos, a ver si he hecho cuentas porque me confundo, son tres círculos con cuatro colores. Dos igualmente, que intersectan en una zona poco profunda, y luego aquí había otro
que intersecta de una manera un poco más profunda. Bueno, pues el geranium como tal, el original, el geranium, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 colores dispuestos todos alrededor de una pieza central. Veo que esto está un poquito manchado, menos mal que se... No sé si será el sticker o si será la... Sí, parece que los stickers vienen un poco manchados. Es posible que alguien no quisiera geraniums desde hace mucho tiempo y este tenga un poco de tiempo ahí en el almacén guardado, ya os digo. Pero bueno, es muy facilito, ¿vale? Porque por aquí se puede desatornillar, se desmonta y se puede volver a limpiar y volver a montar. La lubricación con este tipo de cubos, según tengo la experiencia con este, no funciona muy bien. Lo que sí acabé haciendo, es algo que seguramente no podáis ver porque no sé si podré enfocar, ya os lo conté, me parece. A ver, ahí entre medias, con un poquito de... No me sale ahora, esto que utilizan los fontaneros, el hilo, este hilo que es como de teflón, no me salía. Tiene como una vueltecita para hacer las veces de arandela y separar un poco lo que es la cada una de estas dos láminas, me parece que en total son 4, y entonces así darle un poco más de separación y que las piezas sigan girando, pero que quedaran un poquito más sueltas, para así mejorar el giro. Si este le pasa un poco lo mismo, lo que pasa es que el diseño este, el nuevo diseño, gira bastante bien de por sí, pero si veo que le pasa, haré lo mismo. Bueno, pues como os iba diciendo, que me voy por las ramas, tenemos 5 círculos, y en este caso tenemos los dos tipos de intersecciones, pero todas mezcladas. La intersección menos profunda que vemos aquí la tendríamos, por ejemplo, aquí, entre el círculo azul y verde. Veis que esta pieza central sería la intersección entre ambos. Es que tiende a moverse el otro. Ahí. Bueno, ¿vas a ser de estos cubos que solamente quiere girar en un sentido pero no en el contrario? Claro, es que empujo yo sin querer el giro en el sentido contrario. Ahí. Entre este círculo y este, ya os digo, estaríamos moviendo solamente esta intersección. Lo mismo si lo vemos desde aquí, entre el rojo y el amarillo, estaría una intersección poco profunda. Aquí lo mismo, entre el morado y el verde, y volveríamos a hacerlo en cada una de las dimensiones. Y si lo que hacemos, en lugar de con círculos que están distantes entre sí, lo que hacemos es realizar el giro con círculos contiguos, amarillo con azul. Lo digo azul, aunque tenga una parte de morado, porque ya veis que se van como comiendo el uno al siguiente, el uno al otro. Aquí lo que veis es que la zona de intersección es todo este lóbulo bastante más grande. Ese, en concreto, es el que no tengo ni idea de cómo se va a comportar. Porque además, por lo que estoy viendo, claro, estas piezas son las que aquí son amarillas, que generan los bloqueos, por lo que estoy viendo, esta intersección en cuestión, si vamos dando vueltas, no vuelve a existir a lo largo del círculo amarillo. O sí, ah, sí, perdonadme, sí que vuelve a existir. La tendríamos ahí, ¿veis? Y aquí ya estaríamos haciendo este tipo de corte. Entonces, esto es nuevo para mí. Si bien con este corte poco profundo ya a veces me cuesta resolverlo, hay un ciclo que saqué, es verdad que lo saqué de un tutorial. Olvidaos de que haya resuelto esto por mi cuenta. Luego, cuando lo ves y entiendes lo que sucede, dices, ostras, qué claro estaba. Qué claro estaba, pero encontrarlo por tu cuenta, eso me parece súper difícil. Entonces, si aquí ya no he sido capaz, ya os digo, este estoy dispuesto a que se quede deshecho en la estantería todo el tiempo que haga falta hasta que lo encuentre por mi cuenta, sí o sí. Y si no lo consigo nunca, pues deshecho se quedará. Pero ya os digo, hay aquí ya de antemano un tipo de giro así más profundo que es nuevo para mí. De todas maneras, claro, además lo que hace, si os dais cuenta, es cambiar la orientación de las piezas que bloquean. Si tenemos esta especie de Y aquí, si nos vamos al otro tipo de giro, la Y ahora está orientada hacia allá, pero además la parte corta no es el rabito de la Y, es uno de los brazos. Eso, claro, ya no me va a permitir este corte gordo, a lo mejor sí, llevármelo a otro sitio, aquí, al que generar por aquí de nuevo el corte. Bueno, vamos a ir viendo cosas, ya sabéis, haré algún tipo de experimento primero con él para ver si consigo sacar algún tipo de ciclo o entender un poco el comportamiento. Iré tirando de fotografías del antes y el después, os iré enseñando en redes sociales qué tal va esto,
Por lo pronto el giro, ya os digo, es bastante bueno. Esto es un cubo que en realidad, como si lo enseñas así, aquí os lo estoy enseñando en casi vertical o en diagonal, entonces la gravedad no juega a tu favor, pero si es un cubo que pones totalmente plano, el giro no suele dar ningún tipo de problema. Ya os digo, la lubricación, como se empasta un poco por debajo, al final lo que hace es estorbar más que arreglar. Así que, como mucho, ya os digo, soltar un poquito los tornillos para que la capa superior no apriete tanto sobre ellos. Bueno, ¿qué os parece este tipo de... esta serie, este tipo de cubos, este tipo de puzzles? ¿Os parecen atractivos? ¿Os parecen muy difíciles? ¿Os dan miedo? ¿Directamente os dan asco? ¿No queréis ni verlos en vuestra colección? Os iré contando qué tal me va con él. Me estoy resistiendo a que sea aquí en cámara donde haga los primeros, bueno, el deshacerlo, los primeros giros de deshacerlo, porque ya os digo, sería mejor o más prudente probar cosas, pero os iré contando en mi Instagram, que también lo tenéis abajo en la descripción, os iré contando qué tal me va yendo, de manera así periódica os pondré al día de qué tal se me da. Y bueno, ya os digo, contadme si os gustan estos cubos y calma todo el mundo, porque aunque yo me haya hecho con esto, seguirán llegando cubos de los habituales, os seguiré contando estrategias de las habituales, cubos cúbicos, con todas sus dimensiones, no como este que le falta uno, así que bueno, si este no es tanto de vuestro agrado, decídmelo en los comentarios, pero estaros tranquilos, que en los siguientes vídeos os traemos cubos de los de verdad. Hasta entonces, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.